Hola artistas de Rincón, ¿cómo están todos? Bueno, hoy les traigo un video que es muy sencillo, pero a la vez es muy importante. Vamos a pintar hojas. Yo les había dicho que íbamos a hacer detalles de paisaje, pues el tema de hoy son las hojas. A veces nosotros nos preocupamos mucho por el paisaje, por todo el entorno, por todo lo que lleva. Pero dejamos a un lado esos pequeños detalles que a veces son muy importantes y que hacen que la obra se vea bonita y se vea interesante también. Por eso les quería enseñar eso que a veces vemos en un paisaje a la distancia. También podemos hacerlo muy cerca, en primer plano, porque cuando pintamos arbustos y pintamos árboles, hay unos que se ven cerca y otros que se ven a la distancia. Y eso es ocasionado por la perspectiva atmosférica, o sea, por la profundidad que uno le da al paisaje. Espero que les guste este video y que lo pongan en práctica, porque acuérdense que la práctica es la que hace al maestro. Entonces, manos a la obra, vamos a empezar. Y suscríbanse al canal si no están suscritos, para que les lleguen las notificaciones cuando se montan videos nuevos. Empecemos. Bueno, vamos a empezar echando una mancha de color verde. En este caso la voy a echar bastante clara. Siempre hay que tener en cuenta la forma en que he hecho el color, las pinceladas. En este caso yo las estoy echando de la parte de adentro de la hoja, de la mitad hacia afuera, hacia la parte izquierda. Y luego de la parte de adentro hacia la parte derecha, llevando la forma de la hoja. Estas pinceladas moldean la figura. Esto es muy importante, siempre ténganlo en cuenta. Todas las hojas las vamos a hacer así, una parte más clara y una parte más oscura. En este caso la luz viene del lado derecho, por eso la parte más clara está del lado izquierdo. No siempre es así, a veces la parte más oscura puede estar del otro lado. Una de las hojas la vamos a hacer un poco doblada, esto para darle movimiento. Esta mancha la vamos a hacer bastante rápido, no nos vamos a demorar en ella, porque nos interesa realmente es la segunda capa. Vamos a hacer unas hojas que se van a insinuar en el fondo. Estas hojas casi no se van a ver, son casi que una silueta y se confunden un poco con el fondo, pero le dan bastante movimiento y expresividad a esta pintura. Cuando pintamos hojas, follaje, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que debe haber mucho ritmo. La naturaleza es sinónimo de ritmo. Vamos a empezar ya la segunda capa. Otra vez las pinceladas van en el mismo sentido y vamos a tratar de resaltar un poco más las luces y la sombra. La parte del medio de la hoja siempre va más iluminada. En la parte de adentro va más oscura y hacia afuera va más clara. Esto le da mucho movimiento al color. Vamos a ir trabajando todas las hojas. Esta que está encima o en primer plano la vamos a detallar un poquito más. Si ven que siempre las pinceladas van moldeando la figura, ese es uno de los trucos que hay que tener en cuenta siempre que pintamos cualquier cosa. En cualquier figura debemos hacer lo mismo. Las pinceladas siempre van envolviendo la figura, van dando la forma.
Si no hacemos esto, aunque manejemos la luz y la sombra, no nos va a quedar expresiva la pintura. Vamos a hacerle como una ranura, las hojas siempre tienen como una ranura, como una sombra. Vamos a tratar de aprovechar y hacérselas enseguida con un color un poco más oscuro y le aplicamos un poco de luz. Yo estoy trabajando con un pincel plano en diagonal y estoy aprovechando esto porque enseguida me sirve para darle la figura a las hojas y sobre todo la parte esa de los bordes, de la parte externa. Hasta ahora se ven un poco planas las hojas, pero vamos a aplicarle más sombra. Vamos a aplicar las sombras que se proyectan en las demás hojas. Por ejemplo, esta hoja que está aquí adelante proyecta una sombra sobre la hoja que está debajo. Esto le da mucha realidad y hace que la hoja se desprenda de la otra. Entonces las sombras son muy importantes. Siempre hay que tener en cuenta esas sombras proyectadas. Vamos a aplicar sombra en las otras hojas que están más debajo y esto nos va sacando las que están más adelante. Las que están debajo no se van a detallar mucho, van a quedar en el fondo. Vamos a oscurecer las partes donde no hay hoja. Y seguimos aplicando sombra para que se nos desprendan las hojas que están delante. Es muy importante esto de la sombra. Si yo dejo las hojas sin esta sombra proyectada, aunque estén bien pintadas, no se van a ver tan reales, no se van a ver que están como tridimensional. Ustedes pueden observar eso en la naturaleza, siempre se proyectan las sombras. Vamos a oscurecer un poco más la parte interna de la hoja. Esto nos hace que se vea más la profundidad. Y vamos a aplicarle en los bordes un poco de verde con un tantico de azul. Vamos a darle un poquito más de luz. Es muy importante definir bien la rama y las venas de las hojas. Esto nos hace ver que están pegadas a la rama. Esto lo hacemos con un pincel bastante delgado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno amigos, ya esto está casi listo, vamos a hacerle unos últimos detalles. Podemos seguir haciendo cositas, de pronto un rotico de la hoja y cositas así, un sucio, algunas venitas. Esto pues le da más expresividad, pero yo lo voy a dejar así porque es solamente un ejercicio. Bueno amigos, ya estas hojas están casi listas, quedaron muy reales. Ojalá no venga un gusano por ahí y quiera comérsela. Bueno, vamos a ponerle la firma. Y listo el pollo. Acuérdense de suscribirse al canal si no se han suscrito.
Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Nos hablamos.